Hola a todos, bienvenidos a Battlefield 4. Estamos en una partida de asalto en Gigantes de Karelia. Y bueno, tengo que contaros alguna cosilla, ¿no? Como veréis, el vídeo está 30 FPS. Está 30 FPS, esto se ve de... Bueno, me voy a quedar aquí un momento porque si no me distraigo mucho. El vídeo está a 30 FPS. ¿Por qué? Intenté grabar a 60 FPS cuando salió la actualización de YouTube. Pero desde que llevo intentándolo solo he tenido problemas. Así que al final me he cansado. Me da un lag terrible, como sabéis. Os lo he comentado en varias ocasiones. Y al final pues he decidido volver a los 60 FPS como empecé a subir. Empecé una calidad muy buena, porque es una calidad muy buena, 1080p, pero a 30 FPS. De todas maneras, deciros que todos los vídeos que habéis visto, seguramente gente que dice que sube a 60 FPS y todo eso, es mentira. No sé si lo sabéis, pero esos vídeos están grabados a 30 FPS y renderizados a 60, ¿vale? O sea, lo graban a 30 y lo renderizan a 60 para que en YouTube, sí, aparezca la opción de a 60 FPS, pero no son 60 FPS reales. 60 FPS reales los veréis en muy pocos sitios. Vídeos de estos de testing de cuando pusieron la opción. Algún vídeo sí que veréis a 720p 60 FPS. Eso sí que es más posible. Sí que se puede hacer. Pero lo que es a 1080p capturar a 60 FPS, a mí, a día de hoy, el OBS me peta. Probé también otro programa, que bueno, no sé si conoceréis, el Shadowplay de Nvidia. Bueno, pues el Shadowplay es un programa que captura con una calidad brutal y apenas consume recursos, da un muy buen rendimiento. Bueno, yo tengo AMD. AMD tiene un programa parecido en beta que es una pasada. Lo probé y en serio, captura una maravilla. O sea, tal cual lo ves en la pantalla, tal cual te lo graba prácticamente. Es la polla. Pero no sé por qué me da también problemas. O sea, yo le doy a grabar y en vez de crearme un archivo como me hace el OBS, por ejemplo, pues me pongo a grabar y me crea 3 o 4. Me crea 3 o 4 archivos, los cuales después tengo que unir yo mediante editor de vídeo, renderizo y tal. Pero aún así, nada, o sea, no se puede, porque entre archivo y archivo, por así decirlo, se crea un intervalo de tiempo de un segundo así, que se queda vacío, no se graba. Entonces, aunque lo renderices, queda muy mal, queda fatal, queda como el culo. Así que, de momento ya os digo, vamos a seguir con los 30 FPS. Está muy bien. Y más adelante, si ponen alguna actualización o lo que sea, pues ya veremos si cambiamos, ¿vale? Y ahora, joder, vamos a centrarnos en la puta partida. Tenemos que reventar a estos putos rusos. Vale, muy bien. Empezamos comiendo polla. ¿Ese tío cómo ha llegado hasta ahí? Me gusta tu emblema. Ya se están flameando por el chat, ¿en serio? ¿Ya se estáis flameando? A ver, veamos cómo lo hacemos. Mi líder de patrulla me dice que ataque B. Voy a ver el resto de patrullas, a ver si hay alguna que me interese más unirme. Esta, ¿qué tal van? Nah, esta está bien. Me gusta siempre ponerme a jugar en escuadrones en los que realmente peleen por la victoria. Uf, voy a dejarme aquí. Justo lo estaba viendo y digo, me van a volar la chota. Me van a volar la cabeza. Uy, pero mal que me han revivido. Aquí está. A veces se me va la pinza. Se me va. Vamos a ver si podemos flanquear a estos que están subiendo por aquí. Buah, tío, es que me siguen disparando. Desde allá abajo. Vamos a ir aquí con mis compañeros. Mis compañeros de patrulla. A ver, es que ahí hay muchos francotiradores, tío. Tienen que eliminar esos francotiradores.
Va, tío. Ese tío no sé cómo me ha dado, porque en principio debería estar con la supresión y tal. Se debería de haber movido un poco la mirilla. En principio, creo. El líder de patrulla, ¿qué hace? ¿Qué haces? Ah, debe estar con algún map. Eso está bien. Me gusta, me gusta. Así que, yo qué sé, por lo menos hagan un poquito de reconocimiento y que nos ayuden un poquito en el asalto. Va a quitarme este camuflaje de arma, que es horrendo en cuanto pueda. No me gusta nada. Pondré el camuflaje predeterminado, me gusta más. Me gusta jugar con las armas así. Bueno, predeterminadas, en plan realista. Como en principio los usarían. Bueno, en principio los usarían, eso es un decir, porque se les pone muchos camuflajes en la guerra también. Pero bueno, joder, uff. Dios, si es que no puedo ni asomar la cabecita. Vamos a aprovechar para quitar la mierda esa del camuflaje, que es bellísimo. Ah, no, me reviven. Pues nada, gracias. Primeros auxilios. Cúrate un poco, tío. Ya sabéis que cambiaron el sistema de curación en Battlefield 4. Ahora, para poder curarte, tienes que estar libre de los efectos de supresión. Si te están suprimiendo, no puedes curarte. Me parece bien. Antes, si no, la gente se ponía ahí en cuellos de botella. Se ponían a... se ponían a spamear botiquines y pues... está mucho mejor así, la verdad. Buah, si lo tenemos aquí. ¡Venga! ¡Atacad, coño! Que están ellos ahí en Inopia. Te cubro, tío. ¿Lo habéis plantado? Ya han plantado. Pues está plantado, tío. Hay que ir a por B. Buah, me está disparando por la espalda. Espero que esa por lo menos se la carguen, la de Alfa. A ver si puedo plantar yo aquí. ¡Humo fuera! Venga, tío, que tienes uno ahí en la espalda. ¡Mátalo! Ha plantado, Espero que... sí, el humo es la polla, tío. Para saltar, la hostia. Lo mejor. Buah, tío. Muchas balas, tío, muchas balas. Entonces, una lluvia de metal, pero vamos. Venga, coño. ¿Otra vez hay que plantarla? ¿En serio? ¡Buah! ¡La han abierto! Me jodieron, güey. El pavo. Buah, buah. Vale, esta zona ya la hemos destruido. Ah, coño, el mapa este de los cojones. No quiero asomarme por ahí porque es que me van a volar la cabeza. Creo que ahí hay un pavo. Por esa zona de allá. Vale, atacarte. Ahí peña en el puente ese, tío. Raro que no estén cubriendo la carretera esta. Ah, coño, mira, ahí hay peña, en la caseta esta. Vamos a matarlo.
Bien. ¡Atención! ¡Voy a mirarlo! Más peña ahí, en serio. Ya se encargan mis compañeros. ¡Ey! Este tío está empujando mucho. Joder, qué pesadico eres, ¿eh? El tío ese que me está empujando todo el rato. Muy bien. No sé cómo cojones me he muerto por la ametralladora esa. Si me ha caído una mierda en la cabeza. Ya me dirás, pero bueno. Oye, si tú dices que me he muerto por... por el tío de la ametralladora, me he muerto por el tío de la ametralladora. ¿Qué sé? Ay, tío, se me ha olvidado quitarle la mierda a esta... el camuflaje y ponerme la mira láser. Vale, voy a hacerlo ahora. Voy a aprovechar que me han matado. Kill the Mortars. Ya lo sé. Eso lo tienen que hacer los reconeros con los maps. Tienen que hacerlo. Voy a poner la mira láser esta. Y aquí me voy a poner la... el camuflaje determinado este. Poner ahí, exacto, órdenes, joder. Atacar este objetivo ya. Guau, yo no me asomo de aquí, Y tiene unas ganas, chaval. No me puedo curar porque encima me están suprimiendo bastante, ahora. Un poquito. Artillero de la metralladora enemigo en mucha zona, cambio. Guau. Mucha peña aquí, A ver cómo lo hacemos. ¿Aim? Ah, vale. Ah. Están también en el otro lado del río. Vamos a aparecer aquí con la patrulla. Tenemos que matar a esos tíos. Están ahí tocando los cojones. ¡Atención! ¡Granada más! Sí, el Stinger, no sé si os he dicho antes el cable, no sé. No, el MAB hay que destruirlo con lanzacohetes antiaéreos. Eso disparándoles. La lancha esta, vale, es una mierda de MAB. Nos hemos automatado. Los dos a la vez. Bueno, automatado, no me ha matado el otro, no me he matado yo a mí mismo, pero... ¡Atención, humo fuera! Sí, puedo cegarnos un poco. Que no puedo. Soy gilipollas, tío, no es porque me... porque insisto en tirarles el humo si es que da igual. Hay que ir a por el objetivo. Rompemos, Ahí hay otro, Joder. No la salvan ni de coña. Venga. O sea, aquí tenía buen ángulo. ¡LOL!
tíos de allá arriba no siguen. Deben de tener algún rayo faro o algo. Más maps, tío, más maps. Qué chulo, es la primera vez que juego en este mapa, salto, tengo que decirlo. He estado probando los mapas de Final Stand en asalto. Es uno de los modos de juego que más me gustan. Bueno, conquista y asalto lo que más me gusta. Como que como a todos. Esta arma la verdad que tampoco la... Uy, tampoco la tengo muy usada. Justo antes a probarla a ver qué tal era. Nada, tío, nada. A ver qué hacemos. Por favor. Quiero jugar. ¿Y ahora qué? ¿Dejar aparecer o qué? Vale. Gracias. Hay un francotirador, hay mucha peña. ¡Sube! ¡No puedo subir! ¿Qué coño pasa? ¡No me deja subir! En fin. Voy a cambiar a semiautomático. A ver si consigo dar alguno que esté lejos. Yo lo de el cambio de fuego lo uso mucho. De verdad, me gusta bastante usarlo. Sobre todo para cuando intento lidiar con enemigos a diferentes distancias. Me ayuda mucho porque los que no estéis acostumbrados al retroceso de todas las armas y no sepáis muy bien cómo, por así decir, controlarlo, eso del disparo semiautomático en ráfagas va muy bien. Vale. Por favor, no quiero morir. Hijo de puta. Es que muchas veces los compañeros son los que te matan, porque se te ponen en el medio y te matan, tío. No te dejan pasar y al final acabas muriendo. Voy a cambiar ahora otra vez el selector. Me pica la oreja. Joder, tío. ¿No has visto que me estaba rascando la oreja? ¿Por qué me disparas? Tú también. A ver. Ahí hay gente viniendo por aquí. Algo, ¿no? ¿O no? Sí, me han dado algo. Enlace ergonómica. Ah, sí, me la voy a poner. Joder, joder, joder. Tirando la partida, ¿eh? Es que esto a lo tonto nos cuesta tickets. ¡Tío! Dejadme vivir y jugar tranquilo. ¡Que he pagado mi juego!
ya sé que hay que ir ahí, ya. No sé si esto de la ergonómica, o sea, me merecerá la pena. Es que este no sé si es un arma que sea buena para disparar en movimiento. Hay armas que son mejores para disparar estático y otras que son mejores para disparar en movimiento. Entonces esta no sé. En fin, supongo que venirme mejor me vendrá. Lo único es que ahora lanzar granadas es un poco más coñazo. Se lo han matado, sí. Por lo menos a lanzarlo. Venga, a ver si avanzan un poquito mis compañeros. Nosotros necesitamos coger esa montaña. Hay que tomar la montaña. Pues venga, tomamos la montaña, hijo. Problema. Qué peña, ¿no? Salvamos. ¡Ah, mi patrulla va a la primera! Así me gusta. Ahí enfrente. Mucha gente ahí enfrente. Están disparando, francotiradores y tal. La carga está en el objetivo Bravo. Ahora lo dispara otra. Hay un enemigo con una ametralladora en este mismo. En fin, que tengo el pelo muy largo y me lo tengo que cortar. Si llevéis el pelo largo y usáis headsets, supongo que me entenderéis lo molesto que puede llegar a ser. Buah, tío. Hay mucha peña. Déjame coger ese botiquín. A ver si con el lanzagranadas consigo hacer algo a distancia. Que esa no es la distancia. También soy un noob de lanzagranadas. No sé calcular bien las distancias y esas mierdas. ¿Mato? ¿Te he dado, no? Pero no has muerto. No me ha dado ni hitmarker ni pollas, ¿no? En principio. Eso suena a que están cerrando puertas o... Vale, están abriendo estas. Mis compañeros. Vale, ahí también hay. Hay mucha gente. Hay muchísima gente, tío. Cómo mola, el asalto al búnker este de mierda. Déjame pasar, coño. Peña. Ya no quedan más fuera del búnker. Pues ahora tenemos que cargarnos a los de ellos. Vamos a avanzar por aquí. Hay un pavo, ¿lo habéis visto? Vale. Compañeros ya se han dado cuenta, están tirando ahí incendiarias y todo. Ahí hay un pavo. ¡Ay! ¡Qué poquito! Una bala más y mueres. Ay.
Muy bien, Guillermo. ¡No llega el humo, perra! ¿Qué me han dicho? No tires humo, perra. No, dos granadas de humo. Voy a tirar una aquí. ¡Uf! ¡Uf! ¿Habéis visto esa, no? Vamos a intentar avanzar por aquí. Vale. Podía haber salido mejor. Ah, ahora que vamos a entrar en el búnker voy a cambiarme de arma. Voy a aprovechar y voy a probar otras armas que me gusta ir cambiando. Voy a ponerme una de defensa personal. Bueno, no, aquí no tengo armas de defensa personal, ¿no? Ah, claro, me tendría que poner ingeniero. Va, paso, nada. Esto no es Battlefield 3. Se me da la pinza. Por aquí se puede pasar. Sí. Ya estamos dentro. Venga. Buah. Es un caos esto. Voy a quitarme la mierda que llevo de lanzagranadas y voy a ponerme de médico. A revivir gente, que es lo que nos hace falta ahora. Poner aquí el desfibrilador, aquí el botiquín. Y voy a quitarme esto y me voy a poner granadas. Me molesta mogollón el pelo, tío. Y aquí me voy a poner médico. Ahora es la de puntitos que me llevo. Con lo de médico. Vale, pues nada. Tenemos que volver a avanzar desde aquí. Podríamos intentar hacer otra vez la estrategia de antes. Estaba bien. Vamos por aquí, vamos a intentar bordearles un poco. ¡Hostia! ¡Soy líder de patrulla! ¡Atacad este objetivo! Tío, estaba disparando a mí. Soy médico. ¿Puedo ayudarte? Tiene desfibrilador. Vale, bien, tiene. Cuatito, ahora me hago lío con las teclas. Tío, me he quedado ahora aquí. Le ha cagado, Ahora. Está saliendo ellos también, Nos quieren hacer el lío detrás. Ah, aún nos quedan tickets, aún. Las partidas tan largas, sale el sonido de que se acaba, pero no se acaba la ronda. ¡Caos! Van, Asian, cualidad, tío, no sé qué. Madre mía.
Ah, voy por aquí, antes estaban yendo por aquí. ¿Qué dices? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, chaval! Venía abajo. Yo también soy más listo. Tengo unas luces. Vamos. Ahí ponerse encima de la. O sea, delante de la puerta a revivir. En fin. No me conozco los mapas, es lo que hay. Es que no me sé los mapas. Este ya lo he revivido. Tío, es que espero para darles más vida. Ya sabéis que ahora, bueno, ahora y antes no lo sé. Cuanto más mantenéis pulsado el botón de revivir, más vida les das. Vale, hemos ganado. Mi equipo ha ganado. Uf, nuevo récord personal. Mejor asalto. Qué bien. ¿Cuántos puntitos? Bueno, pues espero que os haya gustado la partida. Yo, la verdad, llevo unos días dándole mucha caña al Battlefield. Me ha quedado no muy bien, que tampoco es que haya sido el mejor de la partida, pero algo he hecho. Por lo que cabe. Esta misión la tengo bugueada. No sé si os pasa a vosotros. Yo esta arma ya la desbloqueé en su momento. Ya completé la misión y aún así me sigue apareciendo aquí, tío. La he vuelto a completar y me sigue apareciendo aquí, tío. En fin. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.